baby, bowing to who holds the crown. It's all about the money and the power that the fuckers want. And I stand my ground, honey. My message pretty clear. All you gotta do is if I can read all of my minds, better give me up. If I can get up in time, better give the power to the people. You know you gotta give it away. You gotta give it today. Ah. 1984 is real, baby. This is no fantasy. You're the ones that let it happen, cause we have been too blind to see. Bueno, bienvenidos a Danan contra todes, contra todes, contra todis, ¿eh? Y vamos a hablar un poquito del fascismo de colores, ¿no? Que yo lo estoy viviendo un poco en primera persona, con causas que me imputan por saber distinguir entre una peluca de cotillón comprada en el 11 o tal vez por Mercado Libre y una vulva, ¿no? Un poquito de anatomía básica uno a veces estudia cuando va a la escuela secundaria, por lo menos cuando no habíamos decidido volver al medioevo como sociedad. Pero es bueno cuando a veces las caretas se caen, ¿no? A uno que a veces por ser liberal lo acusan de ser fascista o por saber que los hombres tienen determinados órganos genitales y las mujeres otros lo acusan de ser ultraconservador de la extrema derecha bolsonarista. Es bueno ver cuando finalmente las caretas se caen y este es un caso del que voy a hablar. Hace poco me encontré con un video en YouTube hecho por una persona en cuyas características no voy a hacer hincapié porque están a la vista de todos. Una persona que afirmaba que yo había sido aleccionado. Pensé que se trataba de alguien refutando alguno de mis enunciados o incluso alguna de mis ideas. Por lo cual entré a ver el video para aprender. Sin embargo, lo que encontré fue esto. Chinito, tenemos ahí el video. Una vez que hablo de este libertigis, que es el más rancio de todo, bueno, este es Danan Animal, se autopercibe animal, y utilizó un falcón verde para ir al Museo de la Memoria el 24 de marzo. Sí, re malo, ¿eh? Pues en la salida de la radio donde él da su programa, aparece esta persona amenazándolo y fíjense que tiró un palo. Imagínense ellos que son los precursores de la venta de pistolations, libre y toda la pelota. Esto no sería un palo, sería una pistolation. Cuestión terminó haciendo una denuncia porque se sintió amenazado y violentado. Pasaron el video de la paliza que le pegaron. No sé si para ver, pero para el ballet, no, bárbaros. Habría que ver por qué habla como si tuviera 12 años, pero yo, en primer lugar, quiero agradecerle de todo corazón a esta persona por mostrar la verdadera cara del fascismo de colores. Por demostrar que detrás de su discurso a favor de la tolerancia se esconde la reivindicación de la violencia política. Por evidenciar que a falta de argumentos comparten la idea de que debamos ser callados mediante la violencia. Yo de verdad le quiero agradecer por dejarnos bien en claro a todos que aleccionar a alguien para el fascismo de colores no es educarlo, sino violentarlo. En segundo lugar, procederé a responder y a desmentir lo expuesto en el video de esta persona, que no es más que un lamentable epíteto de falacias ad hominem, escupidas por alguien que a duras penas sabe leer. Fíjense cómo pronuncia el nombre de usuario de mi perfil de Instagram. Y que da cátedra sobre el Museo de la Memoria
confundiéndolo con una de las esquinas más famosas del barrio de Palermo. Así como también confunde a un meme con una reivindicación de la dictadura militar. Habiendo dejado claro el nivel intelectual y cultural de esta persona, procederé a evidenciar cómo miente. Pero dame un minuto, Chinito, que estamos con un problema técnico, así que a ver si ahora puedo, ¿eh? Pues no me quiero. Ahora sí. Seguimos, no pasó nada. No, es que no me quiero perder nada, ¿viste? Y me anoté un par de cositas para que no se me escapen. Esta persona asegura que yo recibí una paliza y que fui a denunciar a quien me habría, según sus propias palabras, aleccionado, y que esto habría ocurrido hace muy poco tiempo. Lo cierto es que la situación exhibida en el video corresponde a un acontecimiento que tuvo lugar en 2020, cuando luego de manifestarme en contra de la cuarentena inconstitucional en el programa de Viviana Canosa, un planero kirchnerista me armó una causa en una fiscalía que hoy está siendo investigada y vino a la puerta de estos mismos estudios con un arma al grito de "vine a romperte la cabeza y ya podrías estar muerto". Si les interesa saber cómo terminó la pelea, podemos escuchar la voz del planero llorando por haber recibido una patada, mientras un amigo suyo acudía a su rescate. ¿Tenemos ahí el segundo video? No tengo ningún mensaje, boludo. De él no tengo ningún mensaje, no, que una patada me dobló el teléfono, boludo. Todo lado. Ay, me cagó a patada, me rompió el teléfono. Y eso que vino armado. Hay que pasar el video completo, no editado a gusto para reivindicar la violencia política, ¿eh? Y que quede claro, yo no denuncié a nadie. La denuncia la hizo el propio agresor, por orden de vaya uno a saber quién, no, porque quizás sentía que le debía un favor a alguien. La hizo ante una fiscalía que adulteró documentación pública para hacerme pasar a mí por el agresor. Por lo cual hoy el fiscal Mauro Teresco está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura. Esto es lo que reivindica esta persona. Que habría que empezar a preguntarse por qué sus videos reivindicando la violencia política pueden circular tranquilamente por YouTube, mientras que ciertos videos que exponen verdades biológicas son retirados o cuanto menos monetizados. Desmonetizados, perdón. Esto de acceder a determinados privilegios por denominarse grupos protegidos viola flagrantemente todos los tratados de derechos humanos que nos hacen a todos iguales ante la ley. Para pensar. Ahora bien, el hecho de que reivindique la violencia demuestra que yo gané el debate. Esta persona no puede ni podrá jamás refutarme con argumentos, con datos, con lógica, con conocimiento, con evidencia, con objetividad. Entonces, reivindica a un hombre armado que, según sus propias palabras, vino a matarme a la puerta de estos estudios en donde yo ejerzo mi libertad de expresión. Garantizada no solo por nuestra Carta Magna, sino también por un sinfín de tratados internacionales. Y no es un caso aislado ni la primera vez que uno de estos totalitaristas del arco iris reivindica o recurre a la violencia. De hecho, a mí toda esta situación me hizo recordar un episodio que vivió hace unos años atrás el comentarista político Ben Shapiro con una mujer trans en un estudio de televisión. Hay un video dando vueltas por YouTube en el que se ve a un hombre biológico de gran tamaño decirle a Ben Shapiro que si sigue recordándole los cromosomas, el ADN y demás conocimiento científico, va a salir del estudio de televisión en una ambulancia. Súper tolerante todo. Quizás sea hora de preguntarnos, sin miedo, ¿por qué no son capaces de argumentar sólidamente lo que perciben, sus autopercepciones? ¿Por qué anulan el debate y recurren a la violencia cuando ciertas políticas identitarias son desmentidas con un mínimo de objetividad o incluso con su propia narrativa? ¿Por qué, si están tan seguros de lo que dicen, no pueden sostenerlo con argumentos sólidos?
¿Por qué cada vez que los vemos debatir pierden? ¿Por qué? ¿Será que lo que plantean no es verdad? Pregunto nada más. Dicho sea de paso, esta persona está invitada a debatir cuando quiera. Yo miedo no tengo. Ni al debate, ni a nada. Por eso, después de haber sido amenazado con un arma en la puerta de estos mismos estudios hace ya 3 años, sigo viniendo. Otros se esconden atrás de un monitor y reivindican actos violentos de terceros. Algunos ponemos el pecho, ponemos la cara. Otros se refugian atrás de etiquetas. Para concluir, quiero advertir del engaño bajo el que la sociedad adormecida ha decidido vivir durante los últimos años. Hoy decir la verdad es un acto de violencia, de odio. Saber que esta persona tiene que afeitarse todos los días y revisar su próstata cuando cumpla 50 años es un discurso digno de censura. Pero reivindicar públicamente a un delincuente que vino armado a amenazarme a la puerta de esta radio donde yo ejerzo mi libertad de expresión es parte de la narrativa tolerante y diversa. Decir la verdad es un discurso de odio, término actual para lo que antes era el discurso herético. Reivindicar la violencia política es un discurso de diversidad, inclusión y tolerancia por parte de un grupo protegido. El engaño es evidente. Bueno, otro tema. Como todos saben, Luis Miguel viene a la Argentina y es todo un acontecimiento, por supuesto que sí, lo cual te deja dos opciones. Opción 1, te gastás 70 mil pesos en ir a verlo. Opción 2, invertís ese dinero en algo que realmente haga que valga la pena tenerlo. ¿Sí? Podés invertir ese dinero en un mejor futuro económico en vez de tirar la plata yendo a ver a Luis Miguel. ¿Todo bien con Luis Miguel? Por favor, que nadie se enoje. Pero yo lo que haría con 70 mil pesos es aprender a invertir esa plata. ¿Cómo podés aprender a invertir esa plata? Comunícate con mis amigos de NW Professional Traders. Los podés encontrar en su Instagram. En todos mis videos de YouTube vas a encontrar, ya sea en la descripción de cada video o en el comentario fijado, dónde contactar a la gente de NW Professional Traders. Pueden encontrarlo también en Instagram en @NWCrypto o en su Instagram y en sus demás redes principales, que son NW Professional Traders. Bueno, Chinito, poneme una cancioncita y vamos a recibir el primer llamado de la noche, porque esto está pasando la noche, por supuesto. La sociedad se va a caer. No somos más que unos esclavos, nena, inclinándonos ante un rey. Y todo es por dinero, y todo, nena, es por poder. Soy de blanco entero, y no me pienso someter. Debe llegar. Distopía imaginada por un escritor. Ya no hay hombres ni mujeres y la vida perdió su valor. Yeah.
Me informan que hay un llamado en este momento, pero antes de atender el siguiente llamado, quiero avisarle a todos mis seguidores que en mi canal de YouTube, en la sección de comentarios de cada video, siempre van a encontrar un comentario fijado en el que hacemos un sorteo. Van a encontrar ahí un link para ganarse un poco de dinero, a ver si recuperamos el dinero que el Estado nos quita mediante los impuestos asfixiantes. Ahora sí, vamos a recibir el siguiente llamado y veremos quién está en línea. ¿Te comunicaste con Emanuel Daran? ¿Quién está del otro lado? Hola, Ana. Sí. Ya no sé, será la reina Queer, la chica reina trans Queer. Más linda del color. Lo van a volar ese. Bien, muy bien. ¿Cómo estás, doncella? Qué lindo que está tu autoestima hoy. Ay, ¿viste? Sí. Mira, la verdad que estoy muy mal. ¿Por qué, doncella? ¿Qué pasó ahora? Pasó que estoy cansada de la transfobia. La cansada de la transfobia. Tan patriarcal. Patriarcal. Machista tan también. Machista, por supuesto. Tan binario, tan capitalista. No, sí, el capitalismo tiene absolutamente todo que ver en lo que estás diciendo. No es que la izquierda te esté utilizando políticamente y robándose tu bandera. Así que contame qué te pasó ahora, doncella. Mucho capitalismo. Mira. Sí. Pasó que sí. Por mi condición de trans, tu condición mi vida de... Okay. Corrió peligro. No, ¿por qué, doncella? ¿Cómo que corrió peligro tu vida? ¿Qué pasó? Ay, no sé si contarlo. Apa. Fue muy traumático. No, pará, doncella. Esto fuera de toda broma. Si alguien de verdad puso en riesgo tu vida y encima lo hizo por una cuestión discriminatoria, yo creo que deberías contarlo, tenés este espacio para contarlo, para que justamente concienticemos sobre la situación, ¿no? Esto ya más allá de las ideas de cada uno. Ok. Sí. Bueno, resulta que el sábado fui a bailar a un boliche. Sí. Muy conocido de Cava. Ok, está bien, no hace falta que lo nombremos. Y me gustó un chico. Te gustó un chico, muy bien. Sí, y yo lo veía que él bailaba con muchas mujeres, primero con una, después con otra, y ¿picaron? Bueno, me animé y me acerqué. Ajá. Y bueno, lo invité a bailar. Sí, y bien. Lo que sigue ahora es muy traumático. Contá, doncella, por favor, ¿qué pasó? Me rechazó. Me dijo que no quería bailar conmigo y yo me di cuenta de que fue porque soy una chica trans. Ok. ¿Y cuál sería el problema de que no quisiera bailar con vos? Pará. Ahí no termina la cosa. Ah, normal. Me dijo que él quería bailar con una chica. Y yo le dije, ¿y yo qué soy? O sea, yo entiendo que... lo que parezco a veces, sobre todo esa noche que no me había afeitado. Pero él tiene que preguntarme cómo me autopercibo, porque no, yo también que, soy una chica. La verdad, yo no entiendo lo que está pasando acá, doncella. Si puedes iluminarme. Pasa que este transfóbico me rechazó por ser trans. Y me trató como si yo no fuera una chica. Decime, ¿por qué con las otras bailaba y conmigo no? Porque a ver. Porque cada uno baila con quien quiere, doncella. No entiendo lo que estás planteando. Cada uno baila con quien quiere, anda con quien quiere. ¡No! ¿No cómo? Si baila con otras chicas, tiene que bailar conmigo también. No. No. Entonces, no está obligado. Lo que hice para demostrar no está obligado a bailar. Que es un transfóbico y que todo el mundo lo viera. Ay, Dios mío. Me le tiré encima y lo empecé a llenar de besos. Y qué sorpresa. Pero eso está mal. Me rechazó. Pero eso es acoso. Violentamente en frente de todo el mundo, pero el transfóbico de mierda. Doncella, vos estás diciendo, y encima, por algún motivo te parece bien, que acosaste sexualmente a esta persona. Hasta te diría que abusaste ¿qué? De esta persona. ¿Qué? ¿Estás...? Ay, no, ¿cómo se te ocurre? No se me ocurre. Vos estás describiendo prácticamente un abuso sexual, por lo menos un acoso. Te le tiraste encima, lo besaste a la fuerza,
Sí, besaste a la fuerza a una persona que explícitamente te manifestó no sentirse atraída hacia vos. Eso compone un Claro, acoso. justamente, ¿Justamente qué? justamente, no se sienta atraído hacia mí porque soy trans. Y eso es Doncella, transfobia. yo no sé quién te metió esas ideas de violín en la cabeza, pero ningún hombre está obligado a que le guste a alguien, ningún hombre ni ninguna mujer. El consentimiento es No. la base fundamental de todo tipo de relación, doncella. El No, consentimiento es, si no hay no, no, consentimiento, no puede haber nada. no. No, pero no entendés. No, vos no Hubiera entendés. habido consentimiento si yo no fuera Hubiera una chica habido. trans. Eso es lo que lo hace Doncella, doncella, transfóbico. doncella, doncella. El tipo al que acosaste sexualmente, el tipo al que acosaste, está No. en todo su derecho a que no le gusten las chicas trans. Está en todo su derecho a que le guste a alguien y no le guste a alguien. ¿Sí? Es, digamos, es, no, vos no podés abusar de una persona a la que no le gustás. Básico. Básico como remera negra. Elemental. Si no le gustás, no te No, le podés tirar encima y a la no. fuerza. No, qué doncella. Nadie tiene derecho a discriminarme por ser una mujer, perdón, me pone nerviosa, por no ser una Sí, mujer cis. Si bailé con claro. las otras Te chicas, pongo nervioso. tiene que bailar conmigo. No. Y como no quiso, me tomé la molestia de averiguar quién es, lo encontré en las redes sociales y lo escraché públicamente Ah, por no, re bien. transfóbico. Muy bien, ¿eh? La Con verdad que nombre y bárbaro. apellido y foto para Ah. que no pueda ir a ningún lado tranquilo a partir Muy de bien. Qué ahora. bien, che. La verdad, doncella, qué bárbaro. Qué bárbaro como todas las acciones que estás describiendo por parte tuya componen un comportamiento absoluto y completamente criminal, básicamente. Componen un comportamiento delictivo. Vos podrías estar metiéndote ahora mismo en un problema ¿Qué legal, en un hice? problema legal grave. Acosaste, lo estás contando acá, acosaste sexualmente a una persona y la hostigaste y calumniaste en las redes sociales. ¿A vos te parece bien? Es No, pero delictivo lo que estás si haciendo. el que se metió en un problema legal fue él, porque lo denuncié. ¿Qué es lo que denunciaste? A ver, ¿qué hizo él de malo? Ah, Discriminación. mirá qué bien, claro. Discriminación en el Hay INADI que y en la Fiscalía someterse a los 22 de gustos de esta CABA, gente. porque todo esto fue en CABA. Ajá. Entonces ya vos denunciaste a tu víctima. Vos denunciaste a tu víctima. ¿Cuál fue el pecado, la herejía, la blasfemia de este señor? ¿No querer bailar con vos? ¿No querer darte un beso? Eso es el pecado Sí, hoy. No querer besar a una persona trans o queer o... exactamente. Qué bien, No qué bien. Qué querer bueno que lo bailar conmigo reconozcas. ni querer besarme por ser trans. O sea que... Ahora todos tenemos que estar sometidos a los deseos de las personas trans. ¿No? Eso es lo que estás diciendo. Sí, Ah. y si no les gusta, jódanse. Bárbaro. No, sí, claro. O sea, digamos, ustedes van a violarnos y si no nos dejamos, nos van a escrachar y a denunciar ante la justicia. ¿No? Está bárbaro. Está buenísimo. No, me Nadie encanta. está violando a Me nadie. encanta la nueva ¡Cállate! normalidad, ¿eh? ¡Cállate! ¡Pelotudo! Pero les vamos a sacar la transfobia por la fuerza si es necesario. Está bien. Contame, doncella, ¿cómo es sacarnos la transfobia por la fuerza? ¿Cómo van a sacarnos la transfobia por la fuerza? ¿Nos van a... ¿Qué hace? ¿Nos van a acosar sexualmente? ¿Nos van a hacer lo que vos le hiciste a este muchacho? ¿Nos van a besar y a manosear por la fuerza? ¿Eso es lo que van a hacer? Ay, ay, Dios mío, si te manoseaba a una mujer por la No, no. fuerza, Dios no acá no harías está. nada. Te molesta que te manosee a chica trans, nada más. Está bien. Ok. A esto hemos llegado, a militar el abuso. Yo te agradezco por dejar esto tan claro, doncella, la verdad. No llames nunca más en la vida. ¿Sí? Gracias. Bueno. Ahí pasaba doncella. ¿Sigue? Ah, no, no, está bien. Bien, bien claras, ¿no? Así que ya sabes, si te la encontrás a doncella en un boliche, en una disco, depende de dónde nos estén escuchando,
Yo lo lamento mucho por ustedes. Realmente. Y como todos saben, viene Taylor Swift a la Argentina y esto es un gran acontecimiento, por supuesto. Tenemos dos opciones. O acampás como un idiota frente a la cancha de River con todo lo que eso implica en el invierno y te gastás un montón de plata para comprar el ticket para el concierto, o haces algo mucho mejor con tu vida y sin moverte de tu casa. Ese dinero, en vez de gastarlo en una entrada para ver a Taylor Swift, lo invertís. No tengo nada en contra de Taylor Swift, por favor. Pero invertilo, aprende a invertir. Yo siempre recomiendo a la gente de NW Professional Traders. Los van a encontrar en la descripción de todos y cada uno de mis videos de YouTube. También chequeen siempre los comentarios fijados y los pueden buscar en Instagram. NW Professional Traders. Cracks, te ayudan a que no te estafen, a que no te garquen. A guiarte con conocimiento para que sepas qué hacer con tu plata. No te venden nada, no te dicen, sí, tenés que comprar esta criptomoneda como hacen muchos chantas. Ellos te ayudan a que vos aprendas, te educan financieramente, te dan el conocimiento para que vos sepas cómo administrar tu plata. Lo pueden encontrar en Instagram, NW Crypto, y en todas sus redes como NW Professional Traders, capos totales. ¿Por qué? Porque, muchachos, viva el capitalismo. Vamos con una cancioncita y volvemos con la locura progresista. Y quiero mostrarles una muy linda foto de un muy querido amigo mío. Cuando la tengas, muy bien. Bueno, este es mi amigo Tyler. ¿Sí? Este es mi amigo Tyler. Muchos acusarían a mi amigo Tyler de ser un supremacista blanco. De no ser, porque mi amigo Tyler tiene un amigo de color. Que soy yo. Creo que hoy, en pleno siglo XXI, no hace falta realmente aclarar quién es la persona blanca y quién es la persona de color en esta amistad interracial. Obviamente, Tyler es la persona blanca y yo soy la persona de color. Ahora, antes de que algún fascista de ultraderecha ose reproducir un discurso de odio para contradecirme basándose en datos y en la evidencia observable, quiero recordarles que en el siglo XXI nos regimos bajo cánones muy diferentes a los de la realidad observable. Verán, yo, como nací en la Argentina, país que queda en Latinoamérica, soy una persona de color, al igual que Anya Taylor-Joy, quien también se crió en la Argentina, y por eso fue nombrada por la revista Variety
como la primera mujer de color en ganar un Globo de Oro luego de Queen Latifah. Dos gotas de agua. ¿No? Anya Taylor-Joy, Queen Latifah y yo somos personas de color, iguales los tres. En cambio, mi amigo Tyler es blanco. ¿Por qué? Bueno, porque él no le dio su voto a Joe Biden en la elección presidencial de los Estados Unidos. Y eso lo hace blanco. Perdón, ¿alguien se atreve a cuestionar lo que yo estoy diciendo? Escuchemos al propio presidente de los Estados Unidos explicarlo. Yo los desafío a que busquen en YouTube, en Twitter, en cualquier plataforma, en TikTok, cualquier plataforma de videos, el video de Joe Biden explicándole a una persona de color cómo esa persona de color no es de color porque él no va a votar a Joe Biden. Literalmente Joe Biden le dice, si tenés dudas sobre votarme a mí en esta elección presidencial, entonces no sos negro. Si sos de color, votá como yo digo, los demócratas y su eterno racismo. Bueno, está claro. Está claro, ser blanco es no votar al Partido Demócrata, que luchó por la expansión de la esclavitud y fundó el Ku Klux Klan. Y ser de color es haber sido criado en la Argentina, ¿ok? Y yo les advierto, si hoy en pleno siglo XXI alguien se sigue guiando por la evidencia observable y por la verdad objetiva, permítame decirle que está incurriendo en un discurso de odio. Término actual para lo que antes era discurso herético. No podemos seguir atrasando siglos creyendo que los hombres tienen pene, las mujeres vagina y que el color de tu piel determina el color de tu piel. Esas son cosas muy arcaicas y de extrema derecha, ¿ok? No es así. Hoy sabemos que hay mujeres con pene, hombres con vulva, hombres que se embarazan, ¿sí? Mujeres con barba, con testículos y personas de color como Anya Taylor-Joy, ¿sí? ¿Sí? No. No. Yo les quiero hacer una pregunta de verdad a todos. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esta locura colectiva? Medios masivos de comunicación y dirigentes políticos de semejante calibre imponiéndonos ideas total y completamente adversas a la realidad observable. ¿Vamos a seguir mirando para otro lado cuando los chicos les enseñan que la biología es un invento del capitalismo? ¿Vamos a seguir mirando para otro lado cuando el mismísimo presidente de los Estados Unidos escupe en la identidad de un ciudadano por decidir votar a otro candidato? Derecho que tiene recontra garantizado. ¿Vamos a seguir mirando para otro lado cuando los medios de comunicación esconden el crimen de una criatura de 5 añitos a manos de 2 mujeres militantes feministas, a manos de una pareja homoparental de mujeres? ¿Vamos a seguir mirando para otro lado cuando le arruinan la vida a 1 o a 10 o a 1000 hombres con una denuncia falsa? ¿Vamos a seguir mirando para otro lado cuando meten en la cárcel de mujeres a un violador porque este se decidió autopercibir como una mujer? ¿Vamos a seguir mirando para otro lado cuando un deportista mediocre se autoperciba mujer para competir en la categoría femenil y así romper todos los récords? ¿Vamos a seguir mirando para otro lado cuando cada vez son más mujeres trans las que son elegidas como mujer del año, desplazando a la mujer de su propio ámbito? ¿Vamos a seguir mirando para otro lado? Pregunto en serio. ¿Y por qué vamos a seguir mirando para otro lado? ¿Tan cobardes somos? Yo pregunto nada más. ¿Es tan difícil darnos cuenta, alzar la voz? Caitlyn Jenner fue nominado Mujer del Año con solamente 1 año de ser mujer. El tipo agarró, peló la pija y dijo, chicas, ahora les voy a explicar cómo es ser una mujer. Y ganó. Fue la mujer del año. Imagínate ser una mujer toda tu vida. Aparece un tipo en 1 año que es mujer, te explica cómo es ser mujer y es considerada la mujer del año. Vos fuiste mujer toda tu vida, no pudiste hacer nada. No le llegás a los talones a Caitlyn Jenner. Bueno, está bien, dejémonos romper el orto. ¿Por qué no?
Hablando de demencia, ¿qué hora es? Quiero ver si primero, si vamos a hablar de este caso que es terrible realmente. El asesino de Cecilia, la mujer desaparecida y asesinada en el Chaco, dice autopercibirse mujer. Y viendo los antecedentes de este tipo de estrategias acordes a la realidad medieval que vivimos hoy, podría quedar sin efecto la carátula de femicidio, que es lo que supone una condena de cadena perpetua. ¿Quedó claro? A ver, lo voy a decir más despacito para que entendamos el nivel de delirio bajo el que estamos viviendo. El asesino de Cecilia, sí, estoy hablando de esta mujer que fue desaparecida y asesinada en el Chaco, dice autopercibirse mujer, y esto fuera de toda broma, y observando los antecedentes similares, puede hacer que la carátula de femicidio quede sin valor. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Entienden el delirio medieval bajo el que nos estamos rigiendo hoy, no solamente en los medios de comunicación, no solamente en gran parte del arco político, sino en el sistema, en las leyes, en algo tan delicado como el caso de esta mujer masacrada en el Chaco? Dicho sea de paso, los colectivos feministas no han abierto ni un poquito la boca, por supuesto. Con los jefes no se van a meter. Recordemos que el crimen de Cecilia en el Chaco salpica al poder político, salpica al oficialismo. Y el oficialismo, este gobierno que vino a terminar con el patriarcado, teniendo senadores como Alperovich y el Loco Romero acusados de abuso sexual, es el dueño de los colectivos feministas. Es el espacio político que se robó las banderas del feminismo, de la libertad sexual, etcétera, a pesar de simpatizar con las banderas de izquierda también. Recordemos que los regímenes de izquierda han sido terriblemente crueles, tanto con las mujeres como las personas que vivían su libertad sexual abiertamente, en caso de, por ejemplo, los homosexuales. Los masacraban en campos de concentración, hoy les masacraron las banderas y las ideas corrompiéndolas de esta manera. César Sena planteó que se autopercibe mujer. La similitud con el homicidio de Eduarda en Bariloche es algo que también vamos a abordar en este pequeño editorial. ¿Okay? César Sena tiene 19 años, es el principal acusado de la desaparición y el asesinato de esta mujer llamada Cecilia en el Chaco, crimen que salpica al poder político. La estrategia de César Sena es autopercibirse mujer y pedir ser trasladado a una cárcel de mujeres. Brillante idea, ¿no es cierto? No ha pasado nunca, ¿no? No pasó en el Reino Unido esto de llevar a un violador condenado a una cárcel de mujeres y que termine violando a cuatro reclusas. Por supuesto que no. No pasó en Washington esto de llevar a un pederasta a una cárcel de varones porque se autopercibe mujer y termina violando a otras reclusas. No pasó acá en Argentina, ¿eh? No pasó, no. En la provincia de Córdoba no pasó de meter a un violento en una cárcel de mujeres y que termine embarazando a una reclusa. No, por supuesto, es una idea brillante. Háganlo. Total, ya está. Bueno, habría evidencia, fotos de Sena vestido de forma un poco, digamos, no apta para menores de 18 años. Y esto también buscaría quitar el agravante de femicidio, quitar la figura de femicidio. O sea, no hay femicidio porque él es una mujer, y esto lo salvaría de recibir la condena de cadena perpetua. Ahora, yo quiero preguntar dos cosas. En realidad quiero preguntar una cosa
y comentar un caso parecido del que hay un antecedente aquí en la Argentina. Lo que quiero preguntar es, ¿cómo determinamos si César es hombre o mujer? ¿Cómo lo determinamos? Porque yo estoy viviendo una situación bastante ridícula, dado que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires me imputó, ¿sí?, como si yo fuera un delincuente, me imputó un delito por saber distinguir ciertas cosas, ¿no? Es decir, a mí me pasó que una persona llamada Matías y que tiene novia y que un día se puso una peluca de color celeste, me denunció porque yo no creí que fuera una mujer. Los indicios me dan la razón a mí. Se llama Matías, tiene novia, y lo que tenía era una peluca, ni siquiera estaba ni hormonada, ni operada, ni nada que uno dijera, ok, bueno, le puso ganas, le puso huevo. ¿No? Y le creen, a pesar de llamarse Matías, de tener lo que, ¿no?, ahí abajo, y de tener una noviecita, le creen, y yo estoy imputado como un delincuente. Eso, así se vive hoy, ¿no es cierto? El 0,12% de la población percibe cosas y eso se implementa en el sistema. Algo súper recontra normal, no es una locura. Entonces yo pregunto, ¿cómo vamos a...? O sea, ¿quién le va a decir a César Sena que no es una mujer y va a quitar el femicidio de la carátula? ¿Quién? ¿Y por qué? Pues supuestamente yo tengo entendido que hoy todo se rige bajo la autopercepción de esta gente, ¿no? Nuestra percepción no sirve más, no cuenta más. Si vos percibís a una mujer trans como un hombre, estás cometiendo un pecado, una herejía, un discurso, un delito de odio, como se dice hoy. Lo que cuenta es la percepción del 0,12% de la población. Esa es la percepción. Entonces, hoy César Sena pertenece, según él, a ese 0,12% de la población. Y por supuesto, su argumento es sólido, muy sólido, tan sólido como puede ser. Que es su autopercepción, su subjetividad. No hay ningún tipo de, bajo las leyes que hemos decidido adoptar como sociedad adormecida, no hay ningún tipo de sustento objetivo bajo el que podamos decir César Sena es varón o mujer. No lo hay. Entonces, ¿quién le va a decir a César Sena, no, no sos una mujer, sos un hombre, quedás condenado por femicidio? ¿Y por qué? ¿En qué se va a basar? ¿En qué nos vamos a regir? ¿Nos vamos a regir en la realidad biológica? Bueno, entonces, ¿por qué yo estoy imputado también entonces? En otro caso, en otra causa. Pues justamente distinguir y reconocer y comprender la realidad biológica. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos delitos, entre muchas comillas, dando vueltas por las fiscalías? Hoy me enteré de uno terrible. Una mujer que dijo pasen todos a un establecimiento y se ofendieron porque eran chicas travestis y le iniciaron acciones y casi pierde el trabajo por decir pasen todos, por pedir documento en un establecimiento. No, mi documento no importa, yo te voy a decir cómo me siento, que me llamo. Literalmente le dijeron eso, casi pierde el trabajo. ¿Por qué ella casi pierde el trabajo por pedir un documento y el juez puede determinar que César Sena no es lo que dice autopercibirse? Que, digamos, ¿bajo qué nos vamos a regir? Por lo menos hay que poner una coherencia. O todos somos lo que decimos que somos, o todos somos lo que nuestro ADN marca que somos. No puede ser para algunos esto, para estos otro. Para algunos nos regimos por esto, para otros nos regimos que... No. La ley tiene que ser igual y todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Otra cosa que tendríamos que ver también es, ¿por qué mi percepción no vale? ¿Qué pasa si yo me autopercibo inimputable? ¿Qué pasa si yo me autopercibo inocente? No estoy bromeando. Yo argumenté ante la Fiscalía 13, que me inició esta causa de la que ya he hablado, argumenté que me autopercibo inocente. Y créanme que me autopercibo inocente y es parte de mi identidad. Yo no soy un delincuente. ¿Quién me lo va a negar? Eso es lo que yo quiero preguntar. ¿Bajo qué nos vamos a regir y por qué? ¿Por qué con unos es así y por qué con otros es asá?
¿Sí? Y lo otro que quiero hacer es recordarles el caso de Eduarda. ¿Sí? En Bariloche hubo un ciudadano brasileño que mató a su pareja, dijo autopercibirse mujer y evitó la condena por femicidio. ¿Entendemos? ¿Entendemos? La víctima se llamaba Eduarda Santos, era una chica, no sé si era de Brasil. Esto ocurrió en febrero de 2022 en la ciudad de Bariloche, en San Carlos de Bariloche. Y acá viene lo tremendo. Desde la fiscalía, sí, para el fiscal, mejor dicho, hubo violencia de género, sí, y pidió el agravante, independientemente de cómo se autopercibiera el acusado. Este fiscal hizo las cosas bien. Vamos a regirnos por la realidad observable. Este tipo mató a una mujer, cometió un femicidio, tiene que ir preso de por vida. Bien, bien, señor fiscal, pero ¿qué pasa? Como el mundo, ¿sí? El mundo es un lugar de imbéciles, y había un jurado popular. El jurado popular, gracias al bombardeo de los nefastos medios de comunicación, a gran parte de la clase política y a vaya a saber quién que está haciendo un negocio brutal con esto. ¿Qué negocio que estarán haciendo vendiendo ciertas cosas, ciertas cirugías, ciertas hormonitas? Mirá, no quiero ponerme a pensar. Gracias al bombardeo mediático, al bombardeo político, al bombardeo de las grandes corporaciones de Hollywood, nosotros los que reivindicamos el capitalismo no tenemos problema en admitir que el capitalismo falla. Tiene fallas, por supuesto, nuestro sistema tiene fallas. Y gracias a toda esta porquería, el jurado le creyó al femicida, al asesino de esta mujer, que él también era una mujer. Entonces esto ya no era un femicidio. Y habría que preguntarse también por qué un femicidio te lleva a cadena perpetua y un homicidio no. Mataste a una persona. Si es mujer, si es hombre, tiene que ir preso de por vida. No puede valer más la vida de uno que de otro. ¿Qué pasa, muchachos? ¿No se acuerdan que somos todos iguales ante la ley? ¿No se acuerdan de nuestra Carta Magna? ¿No se acuerdan de la Ley Suprema? ¿No se acuerdan de toda la cantidad de tratados que hay internacionales para plantear que somos todos iguales ante la ley? ¿Qué pasa? Entonces, claro, ya esto está mal desde el vamos. Matar a una... Vos fíjate lo que son las reglas que rigen hoy al mundo. Mataste a una mujer, vale más que si mataste a un hombre, por ende vas a ir preso de por vida. Pero pará, no, entonces yo me autopercibo mujer y vuelve a tener menos valor porque soy una mujer que mató a una mujer, ya no es tan terrible. ¿Entienden la locura en la que estamos viviendo? ¿Y a qué voy con esto? Lo está pasando en la Argentina, no es el primer caso. Hay antecedentes. Pasó con esta pobre mujer Eduarda, que fue asesinada. Y el jurado popular de idiotas le quitó la figura de femicidio al caso. Y puede que pase algo muy parecido acá en la Argentina, estemos preparados. Y al mismo tiempo, si no pasa, entonces volvemos a determinar las cosas bajo la realidad biológica, o qué es lo que hacemos. Muchachos, pónganse de acuerdo, porque esto es una locura. Es una locura, es una locura, es una locura. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que una persona no pueda vivir su libertad sexual libremente, gozar de su identidad como quiera. Yo no tengo drama con lo que hagan en la cama, me importa tres carajos. Esto es una locura. Que el sistema se rija bajo las percepciones de un minúsculo grupo de la población es una locura. Les guste o no, es una locura. Y no porque sean gays, lesbianas, trans, travestis, no. Si fueran los tipos más heterosexuales del mundo, sería igual de loco. Esto no pasa por... A ver... Muchachos, ¿y saben qué? Ser una minoría tampoco te hace ser el dueño de la verdad. Los neonazis son una minoría.
¿sí? Y nadie está viendo, a ver, que los neonazis no se ofendan porque les decimos que son unos hijos de puta, me importa un carajo si se ofenden. No es que los esté comparando, es que estoy terminando con este cuento de que si alguien pertenece a un grupo de una minoría es bueno y hay que hacerle caso en todo. No, no, no es así. Entonces digo, ¿a dónde vamos a parar? ¿Con qué nos vamos a regir? Y es el primer caso de acá que va a tener un... Ya no es el primer caso, porque el otro fue en Bariloche. Pero digo, viene una catarata de casos como este. ¿Vamos a seguir metiendo a los violadores en las cárceles de mujeres? Yo lo único que les pido es que nos digan cuáles son las reglas del juego, pero que sean claros a la hora de decirnos las reglas del juego. ¿César Sena es una mujer o no es una mujer? Sí, no. ¿Por qué? Empecemos a regirnos bajo parámetros válidos y bajo parámetros objetivos, por favor. Bueno, y quiero cerrar con esto porque quedan 2 minutos. Pasame el videíto de la chica trans en el baño. Esperá, que lo quiero presentar porque esto es verdaderamente espectacular. En los últimos días circuló un video de una chica trans en un baño de mujeres. Y lo vamos a ver. ¿Lo tenés ahí, chinito? Pásele. Se le paró la concha. Se le paró la concha. La señorita fue al baño de mujeres y... seguramente sea lesbiana, se le paró la concha. No hay que, por favor, negar la identidad de nadie, no hay que ser mal pensados, no hay que ser transfóbicos, no hay que cometer discursos, no hay que incurrir en discursos de odio, término cual para lo que antes era discurso herético. Claramente es una mujer a la que se le paró la concha, tiene un clítoris de 16 centímetros, y se le paró, porque como ustedes saben, no hay nada más... seguro para una mujer que encerrarla con un hombre biológico en el baño, en donde una mujer se quita la bombacha para orinar, por ejemplo. ¿No? Es súper seguro, recuérdenlo, no hay que discriminar, ¿sí? Tenemos que agradecer a toda esta ola de género, al feminismo actual, por velar por la seguridad de las mujeres encerrándolas con hombres biológicos en sus propios baños. Es absolutamente seguro y yo no voy a decir nada más al respecto porque no quiero que se me cancele, no quiero que se me censure, no quiero que se me retire mi contenido de las plataformas digitales. El que no crea que a esta mujer bellísima, divina, que para mí tendría que ganar el premio a la mujer del año, como tantas otras mujeres que antes solían ser hombres, tendría que darle el premio a Mujer del Año y reconocer públicamente que se le paró el pene de mujer, porque hemos aprendido mucho, gracias a los progresistas, que no tienen ideas en absoluto medievales y son de un rigor científico absoluto y total, hemos aprendido que hay mujeres con pene, con huevos, con cromosomas XY, con barba, con anatomía de hombre, con altura promedio de hombre, con peso promedio de hombre, ¿sí? Con ADN de hombre, que mujeres que generan testosterona y espermatozoides en sus testículos de hombre, de mujer, perdón, sus testículos de mujer, tienen barba de mujer también. Hemos aprendido todo eso. Así que no discriminen y recuerden a esta hermosa mujer, se le paró la concha, porque es lesbiana y está en todo su derecho de gozar de su identidad y su libertad sexual. Esto fue Danan contra Todes. Gracias, Chinito, por estar ahí. Y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles que viene.